lo representamos a un frente amplio, abarcador, somos todos, ¿verdad? ¿Qué significa para esto, para mí, desde el inicio de una contienda electoral? Lo que queremos es representar el pueblo de Pérez Zeledón de una forma lo más integral, equitativa, justa, ¿verdad? Somos un grupo de trabajo generalmente conformado por personas del sector público, del sector agrario, del sector de todas las zonas sociales. Entonces yo soy como la cabeza o la representación de ese grupo. Obviamente me siento muy comprometida y muy orgullosa de la población que estoy aquí representando. Ella es María Arias, doctora de profesión y quien aspira a llegar a la alcaldía de Pérez Zeledón en el 2020. Ya se llevó a cabo la presentación oficial en su club, que está ubicado en plena ciudad de San Isidro de El General, muy cerca del complejo cultural. Afirma que se cuenta con todo un equipo de trabajo. A ella la acompañan en las vicealcaldías Hugo Vargas y Andrea Herrera. También tendrá candidatos a regidores y síndicos. Porque en otras ocasiones era muy poca representación. Y para mí es un honor que tanto todos los distritos me apoyaron con la propuesta. Esto se viene trabajando más o menos desde hace un año, año y medio, ¿verdad? Junto con los movimientos sociales, analizando la política actual, ¿verdad? De nuestro cantón, la necesidad, ¿verdad? Que tiene el cantón. Y fue así como todos ellos se reunieron y nos escogieron a nosotros. El Frente Amplio viene con una propuesta nueva, venimos con el apoyo de diferentes sectores. Frente Amplio, nosotros no nos queremos llamar un partido como sí político, sino más bien un movimiento de diferentes sectores, sectores de tanto sociales, sectores empresariales, ¿verdad? Para así juntarnos y estar todos con una sola bandera. Bueno, uno como persona joven y persona que quiere el cantón, hay que involucrarse ya sea en movimiento social o en partidos políticos para ver cómo uno aporta al cantón de esa manera, en temas económicos, en temas culturales, en temas ambientales, ser muy crítico y claramente saber la realidad de todo lo que estamos viviendo y más cómo hemos vivido el tema del desempleo y todas esas cosas. Entonces es importante ver cómo tratamos de involucrarnos como ciudadanos para ver cómo se aporta. Eso es muy importante porque hay que darle la oportunidad a las otras personas que quieren unirse también a nuestro Frente Amplio, ¿verdad? Que es la forma de ser de nosotros. ¿Por qué apoyar a la doctora Arias? Porque aparte de su edad, que es bastante, digamos en el sentido de la palabra, joven, es importante que ella nos ayude, no por su cargo, sino por lo que puede hacer por nuestro partido. ¿Por qué considera que es la persona más óptima para llegar a la municipalidad? Yo digo que puedo ser alcaldesa y quiero ser alcaldesa primero porque soy una persona auténtica, transparente, comprometida con el prójimo, con el ser humano. Quiero ver a mi Pérez Zeledón de verdad progresar, quiero nuevas oportunidades, quiero un Pérez Zeledón inclusivo, desarrollado y sé que la gente confía en mí. ¿Políticamente es la primera vez que incursiona? Sí, claro. Esa es la política número uno, mi experiencia, ¿verdad?, que tengo. Tal vez soy muy joven para ello, pero tengo un espíritu con mucho emprendedurismo para poderlo realizar. En el Frente Amplio ya cuentan con su plan de gobierno que cualquier persona puede encontrar en su local de campaña.